Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta Atalaya Talks. La verdad que, bueno, estoy muy contento de poder compartir esta horita, 40 minutos con vosotros, porque para mí me hace especial ilusión, ¿no? Poder ayudar a startups de aquí de Extremadura, de la región, en este espacio, ¿no? La Atalaya es una iniciativa de la Junta de Extremadura y Telefónica, en la que tratamos de apoyar a proyectos en su proceso de aceleración. En este caso, mi nombre es Anto Recio. Soy mentor especialista en crowdfunding y llevo colaborando con la Atalaya un par de años, ¿no? Un par de años ayudando a proyectos, sobre todo a poder definir la mejor mix de financiación cuando quieren acudir a plataformas, ¿no? En la sesión de hoy, pues vamos a tratar de hacer un recorrido por las distintas plataformas, las distintas tipologías de financiación alternativa, no bancaria. Y sobre todo el objetivo es que podamos tener unos tips y consejos de cómo hacerlo, qué errores no cometer, qué ventajas tiene, los inconvenientes que puede haber en el proceso de enfrentarse a un proceso de financiación alternativa. Y luego queremos hacer una pequeña dinámica en la que participar con todos ustedes para, bueno, pues para también recoger vuestro feedback. La dinámica de la sesión, pues, será una ponencia de media hora más o menos en la que podéis visualizar la presentación con distintos ejemplos y posteriormente pasaremos a una dinámica en la que podamos todos interactuar, ¿no? Eso se trata un poco también. Así que nada, por mi parte, como os he comentado, trabajo en Fundecir, no os lo he comentado, pero sí lo comento, trabajo en Fundecir, que colaboramos estrechamente con la Atalaya y llevo en estos últimos 2 años pues ayudando a más de 20 startups, ¿no? Ya se han desarrollado distintos proyectos. Y el objetivo de hoy también, aparte de que me conozcáis un poco de mi trayectoria, pues quería compartiros toda mi experiencia en este sector, ¿no? Para mí, el tema del crowdfunding o el tema de la financiación alternativa, esta imagen tiene bastante que ver, ¿no? Porque realmente mi llegada al mundo de la financiación alternativa fue a través de redes de colaboración distribuida, principalmente basadas en el desarrollo del software, en el movimiento del software libre, y vimos muy necesario poder montar o poder generar estructuras que ayudasen a pequeños proyectos, ¿no? A financiarse. Había comunidades de desarrollo que no tenían esa solvencia o esa economía detrás, hasta que luego sí que empezaron las grandes a financiar procesos de desarrollo. Pero bueno, fue un poco en eso. Por eso esta fotografía para mí tiene mucho más sentido porque realmente la idea era poder generar redes que fuesen más allá de estar conectados, ¿no? Poder hacer otro tipo de cosas, ¿no? Estos pueden ser los contenidos que vamos a abordar en la sesión. Realmente el crowdfunding ha ido evolucionando. Hace más de una década que llegué al mundo del crowdfunding con mis amigos de Goteo, una plataforma que luego contaré un poquito en qué consiste. Sobre todo partió de esa investigación previa en torno a la financiación alternativa desde el garaje, ¿no? Estudiando la filosofía do it yourself y apoyando a procesos de mucha innovación cívica y un poco fuera de la financiación bancaria tradicional, muy pegado al software libre y muy pegado también al emprendimiento social, ¿no? Todo esto ha ido evolucionando. Hace 10 años la palabra crowdfunding era un palabro, actualmente pues ya está un poco más extendida, ¿no? Estas cuatro tipologías que vemos aquí podrían ser las cuatro tipologías de financiación alternativa: crowdlending, equity crowdfunding o crowdfunding de recompensa, que son las que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, ¿no? Actualmente hoy hay millones de fórmulas porque el crowdfunding ya ha entrado en los bienes raíces o en el sector inmobiliario. Se habla de un tipo concreto de crowdfunding. El equity ha tenido multitud de derivaciones, pero siguen siendo estas cuatro tipologías las que más o menos versan sobre las distintas plataformas o distintas tipologías de financiación que tenemos en España, ¿no? A lo largo de la presentación también veremos cómo se interactúan estas tipologías unas con otras, incluso cómo se pueden combinar a la hora de enfrentarte a la financiación de un proyecto, ¿no? Os dejo esta diapositiva para que simplemente tengáis una idea del impacto en España en 2019. Esta info viene de Universo Crowdfunding, de un informe que hizo Javier Ramos. Tiene los datos solo de 2019, actualmente no hay datos todavía liberados de 2020, excepto Goteo, que tiene una API de Open Data donde se van liberando al minuto
la financiación que está pasando por la plataforma, que luego también os lo enseñaré. No tenemos unos datos, un observatorio a tiempo real del dinero que se está moviendo, pero para que os hagáis una idea, aquí veis distintas tipologías de crowd inversión, de crowdfunding de recompensa o de crowd lending, o incluso donaciones, y veis cómo ha ido evolucionando desde 2016. Yo vengo trabajando en crowdfunding desde 2011. La curva realmente fuerte la vemos que empezó en 2016-2017, ¿no? Ahí sí se ve que ya la financiación alternativa fuera de los bancos estaba teniendo ya un impulso fuerte, ¿no? Aunque ha habido algunas leyes que han frenado esa evolución, y ahora me gustaría comentaros un poco también, aparte de la legislación española, ver cómo está el panorama español a la hora de financiar este tipo de proyectos. Me gusta poner este triángulo porque, fijaos, recoge un poco los tres picos o el triángulo propio de la financiación, ¿no? Aquí podemos ver recogido desde la parte más social a la financiera, pasando de la material, las distintas tipologías de crowdfunding que pueda haber, ¿no? Podemos estar hablando de donaciones puramente duras, o sea, pura y dura donación o filantropía, que estaríamos en la parte social, donde realmente lo que tú haces es una donación sin interés y sin esperar nada a cambio, simplemente porque empatizas con el proyecto, porque entra dentro de tu línea de trabajo, porque crees que te puede aportar beneficios colectivos a la sociedad. Si nos vamos un poco más a la parte material, en la mitad de la columna donde pone Small Rewards, puede estar localizada el crowdfunding de recompensa, ¿no? El crowdfunding de recompensa es yo te doy algo a cambio de algo, ¿no? Pero eso también se puede combinar con la parte más de preventa, ¿no? Ese pre-order, que incluso hay plataformas que se han especializado no en tanto en un fundraising de generar una financiación, sino en hacer una preventa. O sea, decir, yo necesito X dinero para desarrollar un prototipo, un gadget tecnológico, incluso grabar un disco, y lo que hago es que tú me das el dinero antes de que ese elemento, ese material llegue al mercado, ¿no? Y lo mismo pasa con el triángulo de arriba de la inversión, ¿no? Cuanto más cerca nos vamos al triángulo de inversión, estamos hablando de más interés o de inversión con que no tiene ese fin social que podría tener el triángulo de abajo, ¿no? Vamos a hacer un recorrido principalmente por estos tres tipos de plataformas, ¿no? Cuando hablo de préstamos peer-to-peer, me estoy refiriendo a crowdlending, ¿vale? En el crowdlending hay distintas tipologías de financiación. La microfinanciación o el social lending para mí es importante porque fue la primera y principalmente está muy ligada a pequeños proyectos en latitudes de países en vías de desarrollo, donde, bueno, pues empezaron a montar plataformas para poder ayudar a emprendedores que estaban en esas latitudes, pues simplemente son microcréditos que hay que devolver, ¿no? Entonces estaríamos hablando de, por una parte, microcréditos, por otra parte estaríamos hablando de crowdlending, por otra parte estaríamos hablando de crowdfunding y las diversas tipologías de crowdfunding, ¿no? La microfinanciación online realmente son préstamos entre particulares, emprendedores o empresas, con un fin solidario en este caso, porque hablaba de social lending, y lo que se trata es de poder ayudar a un emprendedor a desarrollar un proyecto. Os pongo este ejemplo, Kiva, es el ejemplo paradigmático. La plataforma principalmente opera en África y también en sudeste asiático. Lleva funcionando más de 12, 13 años y al final la diferencia entre el microcrédito o el micropréstamo y el crowdlending o el crowdfunding es que en el tema del microcrédito no necesitas al crowd, no necesitas a mucha gente. Pues es posible que 4 o 5 personas puedan financiar los $500 o los $1,000 que necesita un pequeño proyecto para empezar a funcionar. También podemos pensar en algo más grande y encontrarnos proyectos donde 4 o 5 personas puedan prestar esos 5.000 o 10.000 euros que necesitan, ¿no? Los préstamos peer-to-peer normalmente son transacciones entre peers, entre iguales, ¿vale? Sin la intermediación de una institución financiera tradicional. Esto no quiere decir que las plataformas no utilicen métodos de la instituciones financieras tradicionales, sobre todo su propio scoring de riesgos, siguen utilizando al final un ranking donde ven el índice de morosidad que pueda tener una empresa a la hora de prestarle dinero. Entonces, bueno, o sea, al final son plataformas, no interactúa una entidad financiera tradicional, pero sin embargo siguen teniendo mecanismos de control similares a las propias entidades financieras. El crowdlending
tiene alguna serie de ventajas respecto a otro tipo de financiación y puede ser muy bueno, ¿no? Aquí en España, pues os destaco esas cuatro o cinco plataformas que están ahí. Sí que es verdad que esto cambia cada día, o sea, realmente cada día hay, sobre todo en el crowdfunding 2016-2017, podían surgir como 250 plataformas al año en Europa, solo en Europa. De esas 250, pues se mantienen 4 o 5, no se mantienen más, porque también es muy difícil el propio modelo de negocio detrás de una plataforma, la generación de comunidad en torno a la plataforma y que realmente funcione. Las plataformas de crowdlending y las de equity crowdfunding, al tener un modelo de negocio muy claro, centrado principalmente en el retorno que los inversores que están detrás de la plataforma tienen, pues es más fácil que se mantenga. Realmente cada plataforma tiene un ecosistema a su alrededor donde hay una serie de inversores privados que son los que están prestando el dinero, ¿vale? Sí que es verdad que también pueden interactuar personas como tú y como yo, independientes, que no son inversores, pero bueno, pues tienen unos ahorros y quieren dedicarle parte de esos ahorros o parte de su dinero a financiar un proyecto, porque le gusta, porque crees que puede ser atractivo el retorno que puedas conseguir o porque al final te interesa para tu propio negocio. Imaginaos que tienes una empresa de desarrollo de aplicaciones X y hay una empresa de la competencia o de alguien que crees que puede tener algo de relación contigo y puedes ayudar a financiar porque te interesa lo que va a desarrollar, ¿no? A lo mejor eso luego lo puedes integrar en tu cadena de valor, ¿no? Tiene alguna serie de ventajas. En España realmente va más rápido que un banco, es automático. Tú en una plataforma puedes subir la propuesta, subir lo que necesitas, subir toda la información y te contestan rápido, ¿no? Tiene normalmente unas tasas más bajas que un crédito bancario, ¿vale? Evidentemente, cuantas más plataformas haya, puede tener un impacto más positivo en la economía porque se puede movilizar. Y ahí es donde quería hacer el pequeño paréntesis de contaros bueno, una cosa que pasó en España en el año 2016-2017, no recuerdo bien la fecha. Un señor que estaba en el gobierno se le ocurrió sacar una ley que se llamó la Ley de Plataformas Participativas en España, donde limitó de forma brutal el desarrollo de este tipo de plataformas. Y actualmente eso sigue siendo una gran lacra para las plataformas españolas. Bueno, pues os digo un par de cosas que hizo, ¿no? Pues para que una plataforma empezase a operar en España tenía que estar avalada por la CNMV. Eso significa que como mínimo tenía que depositar un aval de 200.000 euros y después los inversores que participaban en esas plataformas no podían invertir más de 6.000 euros por plataforma. Entonces, bueno, limitó bastante el desarrollo. Sí que es verdad que se ha ido flexibilizando, pero yo conozco personalmente como a 12, 13 plataformas que en aquella época estaban intentando instalarse y crecer en España, que se fueron fuera de España para empezar a operar. Con lo cual también fue un error de miopía política y sobre todo de perspectiva, bueno, intentar no poner puertas al campo, porque realmente el lobby bancario, pues al final el que estaba detrás de todo esto, tenía mucha fuerza y querían que no se fuese mucho dinero por fuera del sistema tradicional, ¿no? Algunas plataformas que estamos operando en España que tienen el registro administrativo de la CNMV. Esta diapositiva igual no está actualizada al minuto y a lo mejor algunas que os pongo que todavía no están registradas, pues ya lo están, ¿no? Por ejemplo, Loan Book creo que ya está registrada. Os recomiendo cualquiera de ellas, sobre todo la parte inicial de Growly, funciona bastante bien, ¿no? De crowdlending, donde podéis ver qué tipo de proyectos hay que se está financiando, ahora veremos algunos ejemplos. Realmente puede financiar o pedir dinero para múltiples cosas, ¿no? Desde escalar a otro país, en un proceso de internacionalización de tu empresa, ampliación de capital, necesitas ampliar instalaciones, ampliar material, en fin, hay multitud de fórmulas, ¿no? Otra de las variantes que para las startups está últimamente la más cercana y realmente está más cerca al sistema de inversión en startup tanto de Business Angel como de fondos de inversión, puede ser el equity, ¿no? Realmente la financiación con equity pues no es otra cosa que, bueno, yo te paso dinero, te doy 5.000, te doy 10.000, te doy 15.000 euros y a cambio voy a recibir un retorno que pueden ser en acciones políticas o económicas de tu empresa durante X tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el equity, la diferencia entre el crowdlending es que simplemente el crowdlending yo presto dinero a cambio de un interés. El equity es que también participo
en las decisiones políticas o económicas de la empresa. Bueno, luego hay multitud de variantes. Aquí en España no hay muchas posibilidades de hacer, pues como en Estados Unidos, por ejemplo, Phantom Share o acciones fantasma, donde participa solo en derechos económicos y no políticos. Pero bueno, todo eso se tiene que ir adaptando, ¿no? Ahora que España se supone que quiere ser nación emprendedora, pues tendrán que ponerse las pilas en tratar de ayudar todo este tipo de cuestiones, porque esto está ahí y es una alternativa real a la financiación de startups, ¿no? ¿Cómo funciona el equity crowdfunding? Bueno, pues muy similar a una campaña de crowdfunding o una campaña de crowdlending, ¿no? Realmente hay plataformas donde tú te acercas con tu proyecto, subes la petición de decir, bueno, necesito X dinero para este objetivo. Y al final, como veis, pues esas mismas plataformas de equity tienen detrás también a un equipo de inversores privados o tienen un propio capital en esa plataforma en la que te van a ayudar a financiar en lo que te están, tú estás planteando, ¿no? Algunas plataformas de equity en España, pues podéis ver socios inversores, por ejemplo, orientado a emprendimiento social e innovación social, que es un poco, entre comillas, en el mundo donde yo me muevo de la inversión alternativa, pues la bolsa social funciona muy bien, os la recomiendo, ¿no? Porque, bueno, lleva funcionando ya 5 años al menos y está funcionando bastante bien. Actualmente hay bastante más plataformas de equity que están en la cola para que la CNMV dé el aval y no dejan de crecer. No dejan de crecer porque, bueno, cualquier fondo de inversión tradicional al final se está montando su propia plataforma de equity, sobre todo por esa facilidad y esa forma de operar, ¿no? Del internet. Yo soy un usuario, me registro, subo mi propuesta, recibo un feedback, luego cada una tiene su ecosistema montado, pues tienen un equipo de mentores que te ayudan también a definir la propia campaña. Bueno, una campaña de equity, una campaña de crowdfunding, una campaña de crowdlending, yo la recomiendo 100% porque no solo puede ser el objetivo de financiar tu proyecto, sino también puedes validarlo contra mercado. Si la campaña va bien, pues puede ser el síntoma de que tu proyecto te gusta, ¿no? Puedes encontrar socios que te acompañen en el camino, porque a lo mejor de esa ronda de financiación o de esa ronda de inversión aparecen un par de socios y dentro de un año pues habéis montado otra startup juntos, ¿no? Algunos ejemplos de plataformas que están operando en España. Pues bueno, os dejo este, por ejemplo. Comunitae la pongo porque es una clásica. Es una plataforma que lleva operando 12 años, por lo menos. Está más orientada a un crowdlending más personal, aunque evidentemente ha ido evolucionando y se han profesionalizado mucho. También os traigo ahora en la presentación algunos ejemplos de cómo ha evolucionado las plataformas. Este captura de pantalla puede tener en torno a 10 años, más o menos. Vamos a ir viendo cómo también las propias plataformas han ido evolucionando, como ha ido evolucionando en Internet, ¿no? Comunitae surgió por la necesidad de personas individuales que necesitaban dinero para cualquier cosa. O sea, es decir, desde pedir 3.000 euros para irte a pasar la Navidad, como este de que vemos aquí, que necesitaba ese dinero para ir a pasar la Navidad a su país. Ofrecía un 10% y a devolver en 24 meses, ¿no? Entonces, había de todo, ¿no? En Estados Unidos hay infinitud de plataformas ya muy verticalizadas, muy segmentadas. Hay plataformas temáticas hiper nichificadas, donde realmente ahí solo puedes acudir para pedir un tipo de subvención, o sea, pedir un tipo de dinero para un tipo de proyecto. Zopa, por ejemplo, es la típica plataforma americana de préstamos, ¿no? Donde esta diapositiva también tiene 10 años y ahora vemos la diferencia entre la actualidad, ¿no? Realmente Zopa es una pionera y ha ido enseñando a las demás. Igual que Kickstarter en crowdfunding fue la pionera de las plataformas y de esa hemos aprendido todos porque el modelo Kickstarter fue el que se multiplicó alrededor del mundo y surgieron millones de plataformas con su misma filosofía y con su misma forma de operar, ¿no? Bueno, aquí veis un poco cómo funciona Zopa. Necesitas poner el dinero que necesitas, puedes poner preferencia, el nombre y ellos ya te hacen el seguimiento. Sí que es verdad que te vas a enfrentar a lo que os comentaba antes, un scoring donde se mide a los riesgos, evalúe el nivel de morosidad que puedas tener, etcétera, ¿no?
Prosper y Zopa, pues lo que hacen, o este tipo de plataformas, lo que hacen realmente es cómo funcionan el 100% de las plataformas. Hacen intermediarios y cobran comisiones. Ellos se llevan una comisión por cada operación realizada. En torno al crowdfunding en España, pues hay un abanico que va entre el 4% y el 8%, dependiendo del tipo de plataforma. Y en el equity y crowdlending, más o menos similar. Con lo cual, cuando os enfrentéis a un proceso de financiación a través de una plataforma de este tipo, tenéis que tener en cuenta que en vuestro presupuesto tiene que ir ya la comisión que se va a quedar la plataforma, ¿vale? Para luego, sobre todo, no tener sustos o riesgos a la hora de terminar el proceso. Bueno, aquí os pongo algún ejemplo como Growly. Todas funcionan igual, tienen la misma dinámica. Una empresa busca financiación. Donde pone empresa podéis poner startup, o podéis poner proyecto, o podéis poner familia. Lo pasan la información a Growly, el equipo de la plataforma revisa la publicación o la petición, y cuando está todo correcto y cumple los estándares de la plataforma, porque eso también es súper importante en el manejo interno de las plataformas, el curar bien los proyectos antes de que salgan a internet, porque al final eso es lo que te va a dar es un buen karma, y sobre todo te va a dar buenos datos de efectividad. Si publicas cualquier cosa, es posible que esas cosas no salgan adelante, con lo cual normalmente las plataformas últimamente pues sí que están cuidando mucho el equipo previo al lanzamiento de la plataforma, ¿no? En el caso de Goteo, pues el equipo que hay detrás es un equipo de profesionales altamente cualificados y que conocen muy bien el tipo de proyecto con el que están hablando, y eso asegura un ratio de éxito del 95%, como es el que tenemos actualmente. O sea, es decir, 9,5 de cada 10 proyectos que salen al aire se financian, ¿vale? Al final, como os comentaba, una vez que está diseñado y revisado, los inversores analizan la propia empresa, la oferta, el tipo de importe y el tipo de interés, y se formaliza el contrato, ¿vale? The Crow Angel es otra de las plataformas que os quiero recomendar. Funciona muy bien para este sector más de startupeo en el que la atalaya se mueve y en el que me muevo yo con las startups, ¿no? Realmente es muy dinámica y atrae un público objetivo muy del target de uso de tecnología, y los inversores que hay detrás también les interesa este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, fijaos, Deliverry, por ejemplo, ahora mismo, esto fue en 2016, pero actualmente esto se hubiese multiplicado por 4 la inversión que consiguió, porque el boom del delivery que hay actualmente ayuda a que hubiese habido más inversores. ¿Cómo funciona en este caso esta plataforma y cómo funciona una campaña? Como veis a la izquierda, existe un poco el valor del ticket. O sea, el propio, cuando tú lanzas una campaña de equity, tienes que poner un valor del ticket y cuánto de tu empresa vas a dejar, ¿no? O sea, decir, no dejar, sino acceder, ¿no? Cuánto capital, ¿no? Pues a lo mejor por un ticket de 3.000, pues puedo ceder el 0,05% de las acciones de mi empresa. Previamente, de hecho, tiene que haber habido una valoración, un pre-money de esa empresa, o sea, de cuánto vale esa empresa y cuánto yo voy a apostar para quedarme con una parte. Bueno, aquí os pongo algunos ejemplos. Before Talent, también una startup española que funciona bastante bien, ¿vale? SkyTube, YumaChat, que es otra startup más relacionada con el healthy, con la comida saludable. Como veis, las cantidades que se están moviendo en este tipo de plataformas superan bastante a lo que es un crowdfunding tradicional, ¿no? Porque al final el crowdfunding tradicional estamos hablando que puede estar en torno, bueno, no hay dato exacto, pero la media de financiación puede estar en torno a los 8 o 10 mil euros. Más de eso, pues es difícil, tienes que movilizar a mucha gente. Sin embargo, en las plataformas de equity conseguir esos importes es más sencillo, porque realmente el valor del ticket medio de aportación es mucho mayor y necesitas pues solamente a 10, 12 o 15 inversores para conseguir rápidamente 200.000 euros, ¿vale? Como veis, funcionan muy similar. Ya supongo que habéis conocido plataformas y veis que hay un vídeo explicativo donde se explica realmente todo el proyecto, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren hacer, y en este caso, en este tipo de plataformas, se da mucha información financiera administrativa de la propia del propio préstamo, perdón, de la propia inversión que tú vas a realizar, ¿vale? También para inversores un poco más noveles, pues existen personal del equipo de las plataformas que hacen una asesoría integral bastante buena, ¿no?
Hay proyectos de todo tipo, como veis, algunos más startuperos, otros que, bueno, pues sí, lo que estaba solicitando aquí en este caso, si veis el tercero, era un anticipo de cobro a cliente. O sea, al final necesita cash flow, necesita tener liquidez y acuden al crowdlending en vez de acudir a un banco para que le dé una línea de crédito, ¿no? Con lo cual, tenéis que ver crowdlending más allá solo de, mucho más allá que para empezar un proyecto o acelerarlo o desarrollar un prototipo, sino como un mecanismo del día a día del funcionamiento económico de una empresa, ¿no? Antes se llamaba línea de crédito, ahora se llama crowdlending o plataforma X, ¿no? Eso tenerlo en cuenta. Como veis también aquí las cantidades pues son un poco superiores a lo que puede haber. Ya se están levantando grandes rondas de financiación a través de este tipo de plataformas. Esto es otro ejemplo, Prosper, os he hablado antes de ello, es otra plataforma americana que también ha enseñado a las demás a cómo ir evolucionando. Funciona igual que las otro tipo de plataformas. Sí que es verdad que Prosper, por ejemplo, centraliza mucho más a lo que puede ser un banco tradicional o una entidad bancaria tradicional, ¿no? Aquí en España, pues llámese Cofidis o llámese otro tipo, sin embargo, los que están detrás no dejan de ser personas que van a prestar el dinero, ¿vale? No hay detrás una entidad bancaria, ¿no? Puedes pedir dinero para lo que vienes, ¿no? Desde comprar un coche hasta pequeños negocios o para lo que te dé la gana, ¿vale? Funciona similarmente. Fijaos los datos de Prosper desde que llevan funcionando. Empezaron en 2006. O sea, en 2006 ha llovido bastante ya. Hace 15 años empezaron a operar y claro, en Estados Unidos actualmente los números no tienen nada que ver con España, aunque España también últimamente cada vez va a mejor, ¿no? Algunos otros ejemplos que mezclan también la parte de emprendimiento social o emprendimiento ético, ¿no? Al final, la línea entre las tres Fs que se les conoce a los Friends, Family and Fools, una vez que terminas de pedir dinero a tu entorno más cercano, a los que siempre te van a seguir, pues existen este tipo de plataformas, ¿no? Donde al final son muy parecidas todas, ¿vale? Pero Profounder la nombro porque encaja bastante con la filosofía de proyectos en los que me muevo día a día, ¿vale? Al final hay una descripción del proyecto, hay una descripción de los objetivos y se describe un poco al equipo de trabajo que está. Este mecanismo no es muy conocido y me gusta siempre contarlo porque es una especie de hacking jurídico. Se llama el aval colectivo, ¿no? Hay entidades bancarias, en este caso COP57, que es una cooperativa de crédito de Andalucía, que financia proyectos comprometidos, éticos, solidarios, pues puso en marcha también el mecanismo del aval colectivo. Imaginaos que vais a un banco y necesitáis un crédito de 100.000 euros y os pide un aval, ¿no? Pues lo que hace esta gente es que acepta un proceso en el que muchas personas avalen con su firma en el caso de que el prestamista, no, al revés, la persona que solicita el crédito lo necesite, ¿no? Yo, por ejemplo, he participado en varios proyectos y en los que me enviaban un correo electrónico con un documento, yo firmaba que en el caso de que esa persona necesitase el dinero, yo me comprometía a poner mis 30 euros por él o lo que sea, ¿no? En este caso, fijaos que hubo para COP50 y, perdón, CEMOS 98, que es una entidad que trabaja en cultura digital, Procomún de Andalucía, necesitaba ese dinero y hubo 271 personas que avalaron para que esa gente estuviera respaldada. Al final, bueno, el objetivo de este tipo de plataformas, de las que empezaron, era darnos eso, ¿no? Independencia, pero de los bancos, ¿no? Porque ahora mismo el crédito, bueno, no es el problema, pero hace en 2011, 2010 incluso, pues si habéis tenido alguna experiencia por aquella época para acercaros a pedir un pequeño préstamo, pues ya hubiese encontrado con un buen portazo en las narices, sobre todo depende para qué tipo de empresa lo quieres desarrollar, ¿no? Bueno, y por último, vamos a ver rápidamente el crowdfunding, porque yo creo que todos conocéis un poco, el crowdfunding es lo más conocido, ¿no? ¿En qué consiste? Al final no es otra cosa que muchas personas financiando una idea, y esa idea puede ser filantropía, puede ser filántropa, puede ser social o puede ser una idea de negocio, ¿no? Y en este caso que hoy nos atañe, el crowdfunding está muy orientado a una pequeña idea de negocio de startup. Y creo que
para mí actualmente es una de las mejores herramientas para, sobre todo, validar tu empresa, validar tu modelo de negocio, validar tu pequeño prototipo. Porque la campaña de crowdfunding te va a ayudar en varios sentidos. Te va a ayudar a conseguir ese poco de dinero que necesitas para empezar. Te va a ayudar a darte visibilidad, porque al final, si consigues hacerlo viral la campaña, pues te va a conocer muchísima gente. Pero sobre todo te va a conseguir, primero, captar los primeros early adopters o los primeros clientes de tu startup. Y segundo, te va a ayudar a validar el proyecto, a validar el producto. Yo conozco muchísimos proyectos que se han enfrentado a una campaña de crowdfunding y han cambiado totalmente el diseño del producto que tenían, incluso han cambiado de producto, incluso han dejado la empresa y han montado otra cosa. O sea que puede ser un buen filtro para decir, oye, lo que estoy haciendo tiene sentido, la gente lo entiende, la gente me compra, con lo cual puede ser una cuestión de éxito, ¿no? Crowdfunding, la gente, tú pones tu proyecto, lo describes y la gente va poniendo el dinero. Algunos ejemplos clásicos, bueno, este grupo, en la literatura del funding, de la financiación alternativa, Marillion se estudia como el primer caso que hubo, ¿no? Donde un grupo de rock se quedó sin patrocinadores de la gira, hizo un llamamiento a su fan y les dijo, oye, si queréis que tengamos una gira, pues adelante, ¿no? Aquí en Extremadura, y yo siempre lo digo porque soy extremeño, pues tenemos el caso de los Extremoduros, ¿no? Que actualmente Robe es un puto crack y está en todos sitios, pero para grabar la primera maqueta en el año 86-87, pues vendió papeletas, ¿no? Y luego el caso paradigmático de la Lola Flores, ¿no? Que todos vosotros lo conocéis, ¿no? Cosas anecdóticas y cosas más serias, ¿no? O sea, cosas más serias ya cuando esto ya se articula a gran escala, se articula de verdad con un buen marketing detrás, pues pueden pasar cosas como lo que hizo Obama hace 10 años, 9 años, en su campaña política, que consiguió levantar, no sé si fueron 280 millones de dólares en nada, en unos días, para apoyar. Y al final, fijaos que en esta parte más de uso político de este tipo de financiación o incluso de empresas, ¿no?, que se enfrentan a esta cuestión, pues también hay un proceso de corresponsabilidad de la gente que te está apoyando. O sea, al final consigues mucho más que dinero en ese proceso de financiación, ¿no? El Cosmonauta me gusta ponerlo porque es un ejemplo español y se estudia en bastantes escuelas de negocio como uno de los, como un ejemplo de campaña de crowdfunding, ¿vale? Bueno, algunos datos, aquí podéis ver algunos datos de lo que consiguieron. Ellos lo hicieron muy bien y las claves de esta financiación es que sabían hacerlo. Lo que quiero decir con esto es que si vosotros que sois innovadores, que tenéis vuestra startup, aplicáis las técnicas profesionales de vuestro día a día de negocio, lo aplicáis a una campaña de crowdfunding, pues va a tener posibilidad de éxito, ¿no? Y ellos supieron hacerlo bastante bien, ¿no? Algunas plataformas, os pongo estas de ejemplo, pero hay multitud. O sea, en España ahora mismo las más famosas, las que más están funcionando, bueno, aquí tenéis alguna de ellas, pues está Lanzanos, está Berkami, está Goteo, Kickstarter, la pongo en el centro porque es la mayor plataforma del mundo, americana, y opera ya prácticamente en todo el mundo. Antes era muy difícil poder trabajar con Kickstarter si no tenías un contrato americano y una cuenta bancaria, pero actualmente ya puedes, desde tu país, empezar una campaña, ¿no? Indiegogo está más orientada a grupos de música. Flutter, esta es una plataforma alemana que me gusta mucho. Creo que ya desapareció porque era demasiado friki, no se entendió muy bien, pero os cuento solo la anécdota de que la filosofía de financiación que había detrás de Flutter es parecido al Facebook, esto de me gusta, ¿no? Tú te logueabas, ponías como 10 euros al mes y durante todo el mes ibas dando me gustas a distintos proyectos y al final del mes, si habías dado 150 me gustas, pues el dinero que tú habías seleccionado se distribuía entre esos 150 proyectos, ¿ok? Bueno, voy rápido para sobre todo mostraros que esto lo conocéis ya, cómo funcionan las distintas plataformas. Hay un vídeo explicativo, el dinero que se pone, la gente que va financiando. Lo bueno del internet y la viralidad es que te permite coger el vídeo o la campaña y llevártela a tu propio web, ¿no? La gente puede financiar tu proyecto a través de los widgets o el código HTML insertado en otras plataformas, con lo cual desde tu propia web o desde tu propio blog puedes llevarte a la gente a financiar a la campaña, ¿okay? Esta es la curva de la muerte que se conoce, la financiación. Normalmente hay un proceso en el que, bueno, pues al inicio
tiene que haber un empujón fuerte de financiación. Normalmente luego hay una curva que va bajando, ¿vale? Hay el valle de la muerte que se conoce y al final tiene que subir. Nosotros tenemos estudiado que si en la primera semana no consigues el 30% de la financiación del proyecto, es muy difícil que la campaña siga adelante, ¿vale? Porque gente que te conoce, es recomendable que pongan siempre la financiación en el primer día, ¿no? Porque si no, otra gente que no te conoce y ve que nadie ha financiado, tampoco va a financiar. Importantísimo tener preparada una buena campaña de comunicación, tanto para una campaña de equity como una campaña de crowdlending o de crowdfunding, ¿vale? La transparencia en el caso de crowdfunding, y esto es un poco cómo funciona la lógica de las recompensas, ¿no? Normalmente se va de menos a más ofreciendo lo anterior y algo más, ¿no? Hay que ir teniendo distintas líneas, ¿no? Características con proyectos de éxito del crowdfunding. Bueno, pues normalmente el equipo de detrás tiene que estar motivado y sobre todo ser solvente, porque si yo no te conozco y veo que lo que haces es correcto y puedes desarrollarlo, tienes capacidades técnicas, pues posiblemente te financie el proyecto, ¿no? En fin, esto un poco lo dejo para que lo podáis visualizar también más tranquilamente, ¿no? Algunos ejemplos de plataformas, estas solo son en España, han crecido demasiado, ya están muy targeteadas, muy, muy sectorizadas. Veis que hay plataformas científicas, plataformas musicales para empresas, ¿no? Tenemos plataformas generalistas que acuden a cualquier tipo de proyecto. Esto es un poco el roadmap de cómo funciona una plataforma. Desde que llega la propuesta, se analiza y sale al aire. ¿Okay? Y aquí, ¿en qué fase del negocio podría estar el crowdfunding? Bueno, pues normalmente, después de poner todos los recursos propios, cuando empiezas a funcionar, yo recomiendo el crowdfunding de recompensa. Cuando necesitas crecer porque ya has desarrollado ya tu negocio, es solvente y necesitas crecer, pues puedes recurrir a la inversión, ¿vale? Y cuando ya necesitas una expansión fuerte a otro país o necesitas abrir oficinas en otra ciudad, pues el préstamo puede ser lo más interesante. Con lo cual, crowdfunding de recompensa, equity crowdfunding y crowdlending como última alternativa, ¿vale? Y si queréis rizar el rizo, pues existen plataformas de crowdlending que se han financiado con crowdfunding y que seguramente que cuando lo expliquen ellos mismos se harán un lío y no sabrán qué palabra utilizar, ¿vale? Esto es interesantísimo porque aquí podemos ver el riesgo que perciben la industria, las empresas, las startups o los innovadores, dependiendo de la financiación o la legislación que pueda haber en un país. Os pongo solo dos diapositivas para ver el contraste que hay entre España, que es esta, donde vemos que hay un 53% de encuestados, que en este caso son empresas o es industria, que están muy preocupados por el cambio de regulación. Sin embargo, en Alemania vemos que solo el 10% le preocupa esa cuestión. Con lo cual, lo que sí quiero decir con esto es que es muy importante para el desarrollo de este tipo de plataformas que la legislación pues sea lo más laxa o sobre todo lo más atractiva, ¿no? Bueno, os dejo solo esto como lo podéis visualizar, contaros un poco en qué consiste Goteo, que es la plataforma en la que vengo colaborando con Olivier y con Susana, que encontré con ellos afortunadamente hace más de 13 o 14 años. Y bueno, pues en 2011 se lanzó Goteo y aquí veis un poco los números que avalan un poco los proyectos que se han financiado. Qué tipología de recompensas, ¿no? Sí que es verdad que Goteo está muy targeteada, muy enfocada en ese emprendimiento social, o sea, solo proyectos que tengan un retorno colectivo a la sociedad. No quiere decir con eso que no sean proyectos solventes económicamente hablando ni innovadores, sino todo lo contrario, porque en Goteo se han financiado muchísimas cosas de open hardware, de free software o software libre antes de que eso se empezase a extender, ¿no? Acompañamos el desarrollo de plataformas y de campañas con formación y con una serie de toolkits de herramientas, porque esto es fundamental para las plataformas. Al final necesitas asesoría, necesitas tener el mecanismo para lo que os comentaba antes, ¿no? Asegurarte sobre todo que tu proyecto de tu plataforma tengan éxito, ¿no? Pero bueno, Goteo es bastante más que una plataforma de crowdfunding. Está detrás de la plataforma de crowdfunding está la Fundación Goteo, con lo cual nuestra misión y visión y valores
se encajan perfectamente a todos los proyectos que se desarrollan en la plataforma, ¿no? Y esta pregunta os la dejo para la reflexión, porque para mí fue la pregunta que me motivó y que me invitó a adentrarme en el mundo de la financiación distribuida, ¿vale? Con esto quería mostraros la última parte de la sesión, que es en la que me gustaría que interactuáis. Si veis el código que estáis viendo en pantalla, os invito a que con vuestro teléfono lo pongáis en... capturéis el código QR, ¿vale? Porque vamos a hacer un ejercicio entre todos, ¿vale? Entonces, os invito, yo también lo voy a hacer, voy a cogerme el código QR, abrimos la web y me vais a permitir que deje de compartir pantalla y os dejo 2 minutos para que podáis capturar el código. Si no podéis con el código, podéis meter la dirección menti.com y el código de acceso 2993470. De todas formas, ahora lo vamos a visualizar también, ¿vale? Para que podáis verlo. Joder, sol, macho. Hay muchísimo sol aquí. Vale. Bueno, entiendo que estáis. Ahora mismo no veo el chat, por si acaso hay alguna pregunta o alguien no puede conectarse. Podéis ver arriba el código, ¿vale? Y las distintas, la dirección de menti.com y el código, si no habéis cogido el... Bueno, ¿por qué necesitáis o qué os motiva para financiar vuestra startup? Veo que ya hay alguna aportación de validar mi empresa. Para mí realmente puede ser una de las más atractivas, ¿no? O sea, para mí puede haber distintas motivaciones para financiar tu startup. Una de ellas puede ser la escalabilidad del proyecto, el crecimiento, el paso de nivel, la segunda fase, incluso el primer prototipo, ¿no? O desarrollar la primera línea, ese MVP, ese pequeño prototipo de proyecto para darle irle creciendo, ¿no? Aquí también alguien comenta que escalar mi proyecto es lo que le puede interesar. Evidentemente, conseguir financiación es una de las motivaciones que está detrás de la financiación, con lo cual, muy acertado esa respuesta. Conseguir financiación, pero fijaos que no es solo ver en el crowdfunding o en el crowdlending como la financiación única, sino hacer ese mix, ¿vale? Tú puedes diseccionar la financiación que necesitas y hacer un mix de financiación, ¿vale? Puedes hacer un mix de financiación en el que digas, vale, yo esta primera fase quiero utilizar el crowdfunding para poder desarrollarla, pero paralelamente puedo acudir al CEDETI o a la Junta de Extremadura para pedir un decreto 113 o de I+D empresarial. Puedes hacer ese mix de inversión, préstamo y subvención, ¿no? Desde Fundecid, de donde trabajo día a día, nos dedicamos a eso, ¿no? Ayudar también a las startups o a las empresas innovadoras de base tecnológica, ayudarlos en ese proceso, en ese investment readiness, donde les ayudamos a hacer su mejor roadmap de financiación. Y el mix de inversión, préstamo y subvención, pues es lo que realmente siempre recomendamos. Rentabilizar tu inversión. Puede ser, porque tú ya puedes haber metido todos tus ahorros y necesitas un poquito más, pues, para sacarle partido, ¿no? Dar velocidad y fuerza a crecimiento para ser más competitivos, ofrecer una solución tecnológica rápida y cómoda. Bueno, son motivaciones que supongo que están detrás de vuestra propia motivación para emprender, ¿no? Creo que en esa parte podemos coincidir en casi todas las motivaciones, ¿no? Yo creo que no hay ninguna motivación mala. Si me permitís, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En vuestro teléfono veis que está cambiando la siguiente diapositiva. Me gustaría que reflexionemos sobre las ventajas de la financiación con crowd. Entendiendo crowd, cualquier tipo de financiación de las que hemos estado viendo, ¿no? Es muy veloz a la hora de llegar a él. Es muy fácil de acceder porque está en plataforma, todo el mundo lo trabaja, es rápidamente. Te puede ayudar en el proceso de comercialización. Puedes tener un gran feedback con la comunidad, ¿vale? Esto para mí es súper importante, el feedback y la comunidad. Si tú en la campaña de crowdfunding vas generando
va generando ese feedback que os estaba comentando antes. Vas recibiendo feedback de la propia gente que te está financiando, vas a ir mejorando el proyecto. Pero si encima logras generar comunidad en torno a tu proyecto, hay proyectos que dependen de la comunidad de soporte para que estén funcionando. Con lo cual, es súper, súper válido, ¿no? Control total de la propia financiación. Control total del dinero que entra en tu empresa o no quieres que entren inversores, bueno, pues utilizas una modalidad u otra. Por supuesto, atracción del cliente, esos early adopters que os he dicho al inicio, ¿vale? Esos early adopters que están ahí y que participan en una campaña de crowdfunding. De hecho, uno de los ganchos para poder participar en una campaña de crowdfunding es ofrecer productos o servicios antes que los demás, ¿no? Para que tengan acceso esa exclusividad que tú puedes ofrecer, ¿vale? Voy a votar yo también. ¿Vale? Muy bien. Pues, por último, pasamos a otro ejercicio para ver un poco lo que podrían ser los inconvenientes, ¿no? Hay gente que dice, ay, perdón, me he ido de slide. Vale. Aquí los inconvenientes, mucha gente dice que, bueno, que el crowdfunding tiene muchísimos inconvenientes, ¿no? Entonces he hecho un ranking de, bueno, pues puede ser a lo mejor, te pueden cobrar mucha comisión las plataformas, puede tener mucha filtración de información con otras plataformas, incluso miedo al fracaso porque te estás enfrentando a un público y realmente si tu startup o tu proyecto no logra conseguir una financiación, pues parece que ha fracasado, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones de esos inconvenientes a tenerlos también en cuenta porque hay mucha gente que habla de esos inconvenientes del crowdfunding, ¿no? Por último, bueno, por mi parte, me gustaría también que dejéis vuestras preguntas y terminar esta sesión, pues, acompañándoos a respondiendo algunas de las preguntas que más os hayan resultado atractivas o que tengáis en mente. Entonces, bueno, podéis preguntar directamente desde el teléfono. Aparecerán las preguntas en la pantalla. De todas formas, también, si alguien ha preguntado por el chat, pues podemos ver aquellas preguntas también. No sé si hay alguna pregunta por el chat, porque ahora mismo no puedo ver el chat. ¿Nos animáis con preguntas? Venga. Bueno, casos de éxito cercano que recuerde. Bueno, pues casos de éxito bastante, la verdad. Dependiendo también el tipo de proyecto. O sea, relacionado más en la parte tecnológica, por ejemplo, la gente del proyecto Aragón, que desarrollaron, que actualmente está blockchain, como sabéis, está a tope. Pues bueno, en un día consiguieron como 12 millones de dólares en una campaña de fundraising. Cercanos aquí en Extremadura, pues también tengo buenos recuerdos, ¿no? Son proyectos pequeñitos, algunos han crecido, otros están, bueno, no tienen tampoco ganas de crecer, o por lo menos no es su filosofía. Pues un proyecto que recuerdo con mucho cariño es una de las Santos de Maimona, de la fábrica de toda la vida, que era una antigua fábrica de los Santos de Maimona, y hay un grupo de chavales, un colectivo cultural, pues acudieron a mí para que les ayudase en una campaña de crowdfunding de hace estos 8 años. El proyecto sigue funcionando. Otros ejemplos buenos, pues Vivi Farming, por ejemplo, en Extremadura, que fue el germen de lo que actualmente es Activa, que es una cooperativa en la que hay trabajando unas 14 personas con más de 500 socios y está facturando cerca de 400.000 euros. En fin, bueno, hay buenos casos.
¿Qué tipo de inversión y recursos requiere una campaña exitosa de crowdfunding? Bueno, realmente no veo que haya que hacer una inversión previa. De hecho, el propio crowdfunding sirve para poder captar esa inversión, ¿no? Sí que necesitan bastantes recursos de tiempo, ¿vale? O sea, es decir, todos los que os penséis enfrentaros a una campaña, pensad que vais a necesitar mucho tiempo previo a la preparación y tenéis que hacerlo bien si queréis sacar adelante el proyecto. O sea, el proyecto tiene que ir muy bien armado, tenéis que tener claro una buena campaña de comunicación, cada hito bien definido, tener acciones diferenciadoras, cada una para su canal, pues una entrevista en el periódico, otra entrevista en una televisión, hacer incluso cosas offline para promocionar vuestra campaña. Yo sí que necesito recursos. Ahora, ¿tienes que ser muy profesional para desarrollar esos recursos? No, puedes hacerlo. Evidentemente, cuanto mejor lo hagas, a más gente vas a llegar, ¿no? No sé si se nos ha ido las preguntas. Vale, pues no sé, no veo que haya más preguntas. No sé si se me ha quedado alguna por contestar. Hay preguntas en el chat. Vale, bueno, estoy viendo los comentarios, ¿no? José Luis, trabajo en Ventum en relación con este. Hola, José Luis Martín. Vamos a ir por esas preguntas en orden, si os parece. En relación con este webinar y con la actividad de nuestra empresa, que nos dedicamos al mundo ganadero y donde esté mayormente formado por cooperativas, ¿cree que lo que has enseñado es una forma evolucionada o sustituta de las actuales cooperativas? Muchas gracias. Bueno, a ver, no es una forma evolucionada de las cooperativas, puede ser una forma de financiar a procesos cooperativos, ¿no? Yo creo que, de hecho, el ejemplo que acabo de poner de Activa o de Bill Farming, que fue el germen a través de una campaña de crowdfunding, pues ha derivado en una cooperativa. Pero bueno, al final la financiación alternativa o los distintos tipos de crowdfunding valen para cualquier forma jurídica, ¿no? O sea, que puede ser una cooperativa, pero puede ser una SL o una pregunta. Vale, hablas de otra pregunta. Mayormente por curiosidades en relación directa con nuestro proyecto. He visto que algunos proyectos como Ad Simulator, donde no se cumplieron nada de las expectativas anunciadas, y otros proyectos como Star Citizen, que todavía continúan en desarrollo. Si después de solicitar financiación los proyectos prometidos no se cumplen, ¿tiene consecuencias legales? Hay casos en España. A ver, siempre puede haber bluff y siempre puede haber tongos, ¿no? De campañas que dice yo prometo el oro y el moro y luego no desarrollo nada. Eso al final va en detrimento de la persona que está proponiendo eso. Nosotros, en lo que llevo de experiencia con todo el desarrollo de asesoría, no he tenido ningún caso en que no se haya cumplido. Bueno, sí, una vez, pero fue desgraciadamente porque desapareció físicamente el emprendedor que estaba llevando esa campaña y evidentemente el proyecto no pudo seguir adelante. Pero realmente aquí la importancia es de la comunidad, ese karma y esa propia comunidad que es la que cuida el entorno, ¿no? Y también es muy importante que las propias plataformas, cuando vean un proyecto, lo evalúen, tengan profesionales capacitados para saber que si lo que está vendiendo es humo o si tiene capacidad técnica para desarrollar ese proyecto, ¿no? Por lo tanto, el equipo de trabajo que hay detrás de un desarrollo, normalmente puede ser interesante, ¿no? Bueno, más preguntas. ¿Cómo regula Hacienda los recursos que puedas conseguir de una campaña de crowdlending? Muchas gracias. Bueno, José, Hacienda, en el caso de las campañas de crowdfunding de recompensa, lo hacen igual que un ingreso en cuenta. O sea, al final tienes que declarar los impuestos, tienes que declararlo. En la parte de financiaciones más grandes, como puede ser crowdlending o equity, en la propia plataforma al final te hace un mix de herramientas fiscales para devolverte en la declaración de tu IRPF. O sea, es decir, si tú entras en un proceso de financiación, si eres una persona física, te llegará en la declaración de IRPF. Si eres una empresa, que normalmente son empresas, pues tiene que aparecer en tu cuenta de resultados y en tu impuesto de sociedades, etcétera, ¿no? Que no nos escapamos de Hacienda. O sea, la verdad que se tiene que declarar.
y actualmente sí que está bien regulado para poderlo declarar. De hecho, se hace automáticamente. Las plataformas informan directamente a Hacienda. Por eso, la CNMV al final también avala y tiene el control de las plataformas, ¿no? Las plataformas tienen obligación de declarar las operaciones que se han desarrollado en la plataforma. Vale, Esteban, ¿qué opción considera más recomendable a la hora de pedir dinero en el crowdfunding? ¿Buscar socios a cambio de participación o buscar ayuda en forma de créditos? Bueno, fíjate que una de las variantes del crowdfunding, no es variante, pero sí puede ser algo paralelo, es el crowdsourcing, ¿no? El crowdsourcing al final es también buscar colaboraciones, la colaboración distribuida para proyectos, ¿no? En el caso del crowdfunding, como he dicho antes, es posible que en la propia campaña pueda aparecer algún socio y ese socio, en vez de darte dinero, te diga, bueno, yo quiero ser socio de tu proyecto, pero yo lo que voy a poner es mi know-how, mi conocimiento técnico. Entonces ya depende de vosotros, del pacto de socios que tengáis entre vosotros para llevar adelante. Pero sí, yo conozco varios casos en el que ha aparecido a alguien en una campaña de crowdfunding y en vez de dar dinero, pues le ha ofrecido colaboración, ¿no? No podría ser la parte más de crowdsourcing, perdón. En el caso de ocio, que dice qué comisiones suelen quedarse las plataformas. Bueno, las plataformas, como he dicho antes, van en torno desde el 4 al 8. Lo habitual puede ser el 6, ¿vale? En el caso de Goteo, por ejemplo, es el 5% lo que se queda. El 5% de todo lo que se consiga. Hola Javier, Javier Morientes. ¿Puedes poner ejemplos de financiación por crowdfunding en Extremadura? Pues sí, pero fíjate que todos los ejemplos que tengo están muy orientados a innovación social, emprendimiento social, porque puede ser porque yo estoy aquí en Extremadura y son los proyectos que más me motivan, ¿no? Y más he ayudado a desarrollarse, pero bueno, sí que conozco también proyectos tecnológicos, alguna app, por ejemplo, fijaos que en Extremadura en el año 2013, o sea, hace ya bastante, fuimos pioneros en Europa en utilizar un mecanismo que se llama match funding y es utilizar recursos públicos para poderlo poner en una campaña de crowdfunding donde hay distintos proyectos tecnológicos o sociales que se están desarrollando. Hicimos una convocatoria en 2013 en la que se hizo primero una ronda de captación de iniciativas donde se apuntaron distintas iniciativas y había aplicaciones de desarrollo de software, había alguna app, había otra aplicación de realidad virtual. Eso sí, las financiaciones eran pequeñas, no eran financiaciones pequeñitas de 3.000, 4.000 euros. Pero bueno, yo creo que en Extremadura sí que hay tradición de este tipo de campañas, ¿no? Se conoce y la gente ya está un poco rodada. Incluso conozco varias gente que ha repetido y ya va por su tercera o cuarta campaña. Espero haberte respondido, Javier. Onofre, Linker, ¿sería necesario la contratación de una asesoría para hacer la campaña? Se puede. Se puede, incluso tú lo puedes poner en el presupuesto de la campaña. O sea, yo digo, mira, necesito 7.000 euros. De estos 7.000 euros, 1.000 euros van a ser para el tipo que me va a asesorar en la campaña o para la persona que me va a ayudar a hacer el vídeo de la campaña. ¿Vale? Se puede perfectamente. Wilde nos dice que, hola, una startup que ofrece un producto B2B es candidata para crowdfunding, por supuesto. O sea, yo creo que no hay por tipología ni por modelo de negocio. Sean las candidatas o no. Realmente, si tu idea es interesante y logra atraer esa financiación a través de crowdfunding o crowdlending, fíjate que en el caso del B2B, incluso puede ser una fórmula mucho más atractiva para conseguir también clientes, ¿no? Porque al final, si tu modelo de negocio es business to business, es posible que a la campaña de crowdfunding, si das unas contraprestaciones interesantes, es posible que también acudan empresas que pueden ser tus futuros clientes, ¿no? Con lo cual, el B2C, por ejemplo, Business to Consumer, sí que a priori parece que tiene más tracción en crowdfunding porque realmente es el usuario consumidor el que puede financiar, pero el business to business también está funcionando. Muy bien, pues parece que no hay más preguntas. Y yo creo que hemos cubierto casi ya la hora. Yo creo que me he pasado un poco de tiempo. Entonces, bueno, un placer haberos acompañado durante esta hora. Me tenéis por Cáceres, en las instalaciones de Garaje 2.0, para los que no me conozcan.
Y en Badajoz, pues también voy de vez en cuando, y allí el Atalaya también nos podemos ver, pero encantado también de poder tomar un café, aunque sea virtual, con cualquiera de vosotros. Así que nada, muchas gracias al Atalaya por la invitación, por la oportunidad, y muchas gracias a todos los espectadores por haber estado ahí durante esta hora. Espero que haya sido entretenido o por lo menos provechoso para vosotros. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.